Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. ¡Ay, yeah! Bien, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que como dirían los españoles, estoy flipando con esta pendejada. La verdad es que... me trae bastantes recuerdos. Que bueno, pues ya se los iré contando ahí sobre la marcha. Quiero que sepan que este video es un poquito especial. Es el especial de los 13.000 suscriptores. Y vale, pues nada, no está nada mal. La verdad es que, pues muchas gracias. Yo sé que, como ya lo he comentado millones de veces, pues perdimos bastante audiencia, ya que pues dejé el canal bastante tiempo y todo. Entonces, pues la verdad es que no es lo mismo que antes. Pero vale, o sea, de todos modos somos, pues ya 13.000, ha sido un gran logro, creo yo. Así que pues nada, este video es el especial de 13.000 suscriptores. Y como muchos de ustedes me han pedido lo que vendría siendo pues Crash Bandicoot, juegos retro, etc., decidí traerles este pequeño videíto. Bueno, ni tan pequeño, tengo pensado que dure aproximadamente una hora o un poquito más, no lo sé. Ya que pues bueno, es un especial. Así que vale, vamos a avanzar lo más que podamos. Language, vamos a ponerlo en español, obviamente. Juego nuevo, vamos a darle a juego nuevo. Y vale, pues nada, sean sinceros, ¿a quién chingados no les trae recuerdos, viejísimos recuerdos, este juego? Es un juegazo. Por cierto, es el Crash Bandicoot 3, el Warped. Y vale, ahí cayó algo. What the fuck. Y todavía se rió el desgraciado. ¿Qué dijo? What the fuck. Se está riendo de mí, güey. ¿Libre? No, no es posible. No es posible. Ese malvado ha vuelto. Vale, ese malvado ha vuelto, pero ¿quién, coño? Dime, por favor, cuéntame, a ver. Nunca nadie ha osado decepcionar al gran Uka Uka. Pero tú, Cortex, lo has hecho dos veces. Gran Uka Uka. Ese diablo de Bandicoot. Ese güey me daba un chingo de risa, está bien cagado. Instrucciones bien sencillas, pero perdiste las gemas, perdiste los cristales y yo he perdido la paciencia. No queda ninguna otra fuente de energía en el planeta. Lo sé, hemos tenido algunos pequeños contratiempos. ¡Y fallasteis! Pero puesto ¡fallasteis, tío! ¡Coño, pero ¿por qué fallasteis, tío? Vale. Ya me aburrió esta madre, quiero adelantarle, pero no sé, a lo mejor dice algo importante. ¡Nah, chingue su madre! Vamos a avanzarle, güey. Y, por cierto, quiero ver qué pedo con los controles. No sé si los configuré bien. Como ya lo comenté, pues estoy... utilizando el mando de... ¡Ay, güey! Del Xbox, a ver, con este brinco, con este... Ah, vale, este es el giro, este es el brinco, se podría decir, el grande, el chido. ¿Esto para qué era? Ah, vale, era para ver esto, esta es la pausa. Vale, perfecto, al parecer todo bien configurado. Así que pues nada, vamos a comenzar con este gran video, que yo espero que les guste bastante. Ya sabes que si te gusta, pues la manera de demostrármelo es dejándole un like. Aparte de que con un like me ayudas bastantísimo. Y bueno, Toad Village. ¿Qué? Toad Village. Vale, pues vamos a entrar y vamos a ver qué tal. No me acuerdo bien qué pedo con este juego, ya lo comenté. Tiene muchísimo, es como Crash, con el Super Mario. Crash, ¿qué dice? ¿Por qué te metes siempre donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Oh, obviamente, nosotros somos más fuertes, Cortex. ¿Quién te crees, güey? ¿Quién te crees para retarnos de esta manera? Y vale, como con el Super Mario 64, igual con este...
pues tiene bastante tiempo que no lo juego, así que vale. Vamos a hacerlo con calma. Ven acá, desgraciada, quiero matar. Ven acá, desgraciada. Ay, es que soy idiota. A ver, ¿dónde era? Era aquí, ¿no? Vale, perfecto. Hemos perdido. O sea, imagínense, dupliquen esto. Hemos perdido 44. Sí, así como lo oyen, 44. No sé qué sean, manzanas. Duraznos. No, son manzanas, ¿no? Me parece que eran manzanas. Vale, ahí tenemos 34. ¿Cómo nos barríamos? Ah, vale, perfecto. Pues nada, vamos a comenzar esta gran historia, esta gran aventura. A mí me trae bastantes recuerdos. Yo me acuerdo antes cuando era joven y bello. Joven aún. No sé, era un morro, se podría decir. Era un pinche chamaco. Ah, vale, aquí está el checkpoint. Y vale. Ah, no, güey, me quitaste a mi... Ah, qué rabia. Vale, es vida. Obviamente queremos vida. Y pues yo recuerdo cuando era chavo, era un niño, me ponía a jugar esto con mis padres. Era bastante feliz, la verdad. Nos la pasábamos toda la noche, incluso toda la madrugada jugando cuando eran pues tiempos de vacaciones. Y era bastante divertido, bastante bueno. Buenos tiempos, la verdad, cosas que pues quedan atrás y no se repiten. No sé, a lo mejor tú eres de la nueva generación y a lo mejor no te tocó, o a lo mejor y sí, no lo sé, a lo mejor sabes de lo que te estoy hablando. Y pues bueno, si te tocó aquel tiempo, pues qué bueno, la verdad es que fue un tiempo bastante, pues bastante bonito. Y pues como ya lo comenté, Todo por Servir se acaba, lamentablemente pues ya... Ya todos los juegos actuales ya no son como los de antes. Por ejemplo, este era un juegazo y lo sigue siendo, déjenme decirles, a pesar de que ya hay juegos con super mega ultra pinches gráficas HD 1080 no fake. Pues este sigue siendo un juegazo y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Y bueno, muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Vale, ahí tenemos 7 vidotas. No está nada mal, vamos empezando bien. Pues con este bonus conseguimos 2 vidas. A ver, cabra, por favor, salga volando de aquí. Vamos a quitar esa madre. Y vamos a subirnos. Porque ya saben que estas son de, pues, de brincar. Si las rompes, obviamente, pues no vas a perder ahora sí que todas las manzanitas que te da. LOL, no sé qué pedo. No sé qué me está pasando, güey. ¿Qué rayos me está pasando en la boca? Les juro que no tengo nada en la boca. LOL, no me acostumbro al mando todavía. ¿En serio que me sigue lastimando? Les digo que tengo la palanca medio rota. Así que pues nada, ¿cómo se hacía la planchita? Ah, vale, perfecto. Uy, casi nos degó ya. Aquí está el primer cristal. Ándele, perra, y bailele y chúpela. Creo que también te daban una bonificación, una gema, o no me acuerdo si no dejabas ninguna cajita o algo así. Así que vale, o algo así, no me acuerdo, la verdad. ¿Qué nos da? Vale, perfecto, ahí está la gema, la que les decía. Y pues nada, terminamos el primer nivel en 9 minutos. Bueno, un poquito menos de 9 minutos, con lo de la presentación y todo eso, pues bueno. Vale, pero ahí está lo que vendría siendo el cristal y la gema son nuestros. Las llaves no me acuerdo cómo se conseguían. Y esto era lo más pinche épico que podía pasar. El baile de Crash. Vean eso, papus. Vean eso, apréndanse ese baile porque, o sea, es que tienen que hacerlo, güey. A ver, ¿cómo era con lo de la...? Ah, vale, tenemos que superar el tiempo en el que lo hicimos para que nos den la llave, si mal no recuerdo. Así que pues nada, vamos a pasar al segundo... pues mundo, no es que no sé cómo decirle, al segundo mapa del primer mundo, vaya. Estos no me gustaban mucho, al igual que Super Mario 64, los del agua me daban hueva, pero vale. Estos como que están más entretenidos que los del Super Mario, la verdad. Uy, giré sin querer, güey. ¿Podemos volar a ese pinche tiburón? Vale, perfecto. Y con el A vas más rápido, lo cual está bastante... No, cálmate, brother, por favor. Esto está peligroso, hay que tratar de agarrar todas las cajas. Vale, nos piramos, tío, que nos piramos de aquí, coño. No, güey, me quitaron otra vez al güey este. Vale, vamos a abrir el checkpoint, lo cual está bastante bien. Posiblemente no lo terminemos en este especial. Me gustaría terminarlo, la verdad, pero no creo... ¡No, güey! ¡Me ha agarrado, tío! Me gustaría terminarlo, pero en dado caso de que no consigamos...
después pasarlo. Supongo yo que más adelante continuaré con lo que vendría siendo la serie. Por el momento, pues necesito terminar las que tengo pendientes. Por lo tanto, si no lo terminamos en este episodio, obviamente, pues no, a lo mejor no lo ven en unas cuantas semanas. Porque como ya sabrán, tenemos ahorita mismo la serie de Super Mario 64 y Pokémon Ash Gray, las cuales pues necesito meterle velocidad. Tienen prioridad realmente más la de Pokémon Ash Gray, que va a tener un poquito más de... Bueno, va a estar un poquito más de tiempo con nosotros en el canal. Así que, pues nada, ya después, si no lo terminamos en este video, pues vamos a intentar traerlo más adelante, ¿vale? Vamos a esperar a que... Ah, no, podemos hacerlo así, ¿vale? Sí. Pero es que Blusher, tío, eres bastante güey. No sé qué tengo con eso de hablar como español. ¡Ay, Dios santo, giré! ¡Oh, lol! Vale. Esa madre se avienta. Avienta misil. Bueno, avienta bombitas o no sé cómo se le diga. Son como misiles, ¿no? ¡No! Tenemos que agarrar todas, ojo. Acuérdense que esas madres, cuando, bueno, ya pasa cierto tiempo y no las has roto, pues se vuelven de metal, me parece. O bueno, prácticamente indestructibles. Ahí tenemos otra vida, llegamos a las 100 manzanitas, lo cual pues ya tenemos nuevamente 8 vidas. ¡Lol! Esto no se me puede pasar. Ojo, hay que tener, pues, en cuenta que necesitamos hacer bien las cosas. O al menos yo intento hacer bien las cosas siempre en los videojuegos. Aunque a veces me da un poquito de hueva. Lo debo admitir, o sea, debo admitirlo. ¿Para qué? ¡Ay, lol! Me he cagado para adentro. Vale, no pasa nada. Ahí hay otra vida. Y pues nada, para conseguir las gemitas, ¿no? Nos vendría bastante bien. Igual no se puede en todos los episodios, pero vale. Podemos intentarlo al menos, ¿no? Mira, vamos a agarrar estas dos manzanitas que tenemos por aquí. Recién tuvimos una vida, ya tenemos 16, por lo cual creo que está bastante bien. Y pues nada, al parecer vamos a llegar ya. Bueno, ya falta poco para terminar el nivel. ¡No! ¡Uy, lol! ¡Ay, es que es en serio! ¡No me lo puedo creer! Bueno, hemos perdido la vida que habíamos conseguido. Con bastante esfuerzo, güey, pero va, pinche... Pinche, que era una mina, ¿no? Ya iba a decir la pinche anguila, pero no, ya recuerdo que la anguila la pasamos como si nada. Fue esta mina desgraciada. Vale, vamos a dejar que baje un poco para poder apresurarnos muy bien. Ahí lo hemos hecho bastante bien. No podemos abrir esa madre sin estas cosas. Así que vale. ¡No! ¡Ah, güey! ¿Pero por qué? Me equivoqué de botón, vale. Es lo que les decía, no siempre se puede, por más que lo intentemos. Pues aquí la he cagado, nos va a faltar una cajita. Que igual si conseguimos otro de esos, de esas maquinitas como de forma de pescado, pues vamos a regresar. Porque la verdad, vean todas las que vamos a dejar. Es que Blusher, es increíble que seas tan bruto. Vale, aquí nos ha comido el pinche tiburón. Por una parte, o sea, hay que verle el lado bueno. Por una parte está bien, sirve que hacemos bien las cosas. Y bueno, te recuerdo que si te está gustando este video, pues espero que le dejes un gran like. Creo que se lo merece. Crash Bandicoot es uno de los juegos, pues, que muchos de ustedes me han pedido. Y bueno, no sé, la verdad es que no sabía qué subir como especial de 13.000 suscriptores. Yo quería subir algo de Pokémon o no sé, algo así. Pero la verdad es que no he pensado en nada, pues en algo que me gustase, vaya. Así que estuve viendo los comentarios y algunos de ustedes me pedían Crash Bandicoot. Así que vale, pues... Se me hizo una muy buena idea, la verdad. Así que aquí lo tienen. Espero que lo disfruten, espero que les guste. Y pues vale, vamos a continuar con lo que vendría siendo este especial 13.000 suscriptores. Dios, es que no me lo puedo creer. Poco a poco, ¿vale? Poco a poco vamos sufriendo. ¡No, güey! ¿Pero por qué? Ya nada más falta que... Bueno, espero que ya no hayan más. Sí, es que no me lo puedo creer. Hay más ahí. Y acá había una vida, güey. ¡Qué mal pedo! Vale, ni modo, la hemos cagado. ¡Corre! ¡No! No lo conseguimos. Ahí necesitábamos el pescado a fuerzas para poder conseguir todas esas. Así que vale. Vale, no está nada mal. Este pinche capítulo de este mundo me caga, en serio. Odio a todos los que tengan que ver con el agua. Porque como pueden ver, pues siempre me va bien mal. En el primero nos fue bien chingón. Y en este estamos sufriendo bastante. ¡No mames! ¿Pero por qué, Crash? ¿Qué te está pasando? ¿Cuántas vidas tenemos? Tenemos 5.
Vale, teníamos creo que 9. Hemos perdido ya 4 vidas en este mapa, no me lo puedo creer. ¿En serio tan malos somos, güey? Vale, vamos a bajar lo más rápido posible. Ahora... ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Oh, ¡lol! ¡Loco! Vale, vale, vale. ¡Ándele, güey! Vale, vamos a conseguir todas las que podamos. Vamos a ir tirando siempre estas madres a como... como dé lugar. Prefiero hacerlo así que morir nuevamente. Bueno, que perder el pescado, vaya. Vale, le damos al primer pescado. Le vamos a dar al segundo. Ah, tenemos que darle aquí primero a esto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, oh, vale, perfecto! No sé cómo lo hemos hecho, pero lo hemos conseguido. Está bastante bien. Allí estaba el cristal, así que ya lo tenemos. Supongo yo que estamos a nada de terminar. ¡90 de 92! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde quedaron las otras dos? ¿Es en serio? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Ah, qué rabia! ¿En serio? ¿Dónde nos hemos olvidado esas dos? Bueno, supongo yo que ya lo veré en el video. La verdad es que no me he dado cuenta. Según yo, llevábamos bien nuestra cuenta. Y según yo, llevábamos ya todas. Pero vale, no pasa nada, que no lo hemos conseguido. Pero bueno, es lo que les decía. Por más que intentas hacerlo bien, no siempre te sale, no siempre sale bien. Así que pues nada, ahí está el segundo mapilla del primer mundo. Lo cual pues no está nada mal, creo. Y ahí va el gran baile de Crash. Bueno, después de entregar lo que vendría siendo el cristal, porque la gema no nos la dieron. No, no bailó, güey. Vale, ¡ay! Oh, esta me gusta, es con su hermana. Y creo que es con el leoncito. Se sube y lo montas y todo el pedo. Eso sonó bastante interesante, lol. Pero vale, este me gusta. Creo que... ¿tú haces planchita? No. Vale, hay que intentar agarrar todas. Ah, vale, también agarrabas velocidad. Yo pensé que girabas o algo, no me acuerdo, la verdad. Vamos a intentar agarrar todas, como ya lo había comentado. ¡Ay! Lul, no me esperaba esa, me estaba rascando, ¿en serio? Pero vale, vamos a intentar conseguir todas. ¡No, güey! Nos vinimos por arriba. Vale, está la vida, no pasa nada. Ya no vamos a agarrar todas las cajas, como ya se dieron cuenta. Sin querer me fui por arriba para conseguir la vida. Pero bueno, yo realmente hubiera preferido mil veces las cajas que la vida. Como pueden ver, pues vamos bien en cuanto a lo que son las cajas. Hemos agarrado todas menos las que se nos pasaron. No sé por qué coño me fui por arriba, pero vale, no pasa nada, ya fue. Aquí sí era por arriba, como pueden ver. Vale, ahí agarramos esas, todo bien, todo perfecto, todo kawaii. Vale, agarramos el cristal. Dios, es que vamos en racha. Si consigo agarrar todas las cajas, a excepción de las que dejamos, claro, pero de ahí en fuera, si consigo agarrar todas las demás, neta que me voy a dar un tiro en la cabeza terminando de hacer este video. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, güey! Bueno, ya veo que no. Y ahí se me pasa otra, no pasa nada, entonces... por algo pasan las cosas, chavo. Aquí ya llegamos. ¿Cuántas nos faltaron? Vale, nos faltaron 9. No pasa nada, son 9, ya las haremos después. Como lo comento ahorita, vamos a enfocarnos a pasar el game, o al menos hasta donde podamos. Y ya si más adelante lo sigo subiendo y lo terminamos, pues a lo mejor subo videos de, pues de, no sé, de conseguir todas las llaves, etcétera, porque me parece que también necesitas las llaves para otras misiones más adelante. Así que pues nada, ahí se va su hermana, no me acuerdo cómo se llama, por cierto. Si recuerdan su nombre, pues, y se lo saben más bien, pues ya saben, en los comentarios pónganmelos, me interesa también recordar todo este desmadre. Vale, ahí va de una... Ah, no, es Tiny. Uka y Cortex querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Lol. Crash dejar para Tiny o Tiny aplastar a Crash. ¿Qué pedo con eso, güey? Vale, ahí nos sale Tiny. ¡Tiny, güey! Al cual vamos a eliminar terminando... ¡Uy! Este mapa... tengo una breve... un breve recuerdo. Ahí nos aparece algo, ¿no? Nos sale como un dinosaurio, creo, y nos corretea, si mal no recuerdo. Sí, es que lo sabía. ¡Uy, lol, la lava! ¡Lava! No sé qué me ha pasado ahí, tío, que me he equivocado. Y quiero agarrar todas las cajas. Casi me caigo a la lava. ¡No, no, no! ¡What the fuck! Ah, vale, perfecto, es el checkpoint. Me da chance. Espera, espera. Ahora sí, déjame rasco, no seas cabrón. Vale, vamos a darle. Duro contra el muro. Y supongo yo que después también, si les gusta... o si veo que este video es bastante apoyado y les gusta,
pues voy a intentar traerles los otros Crash. Este, como ya lo comenté, es el Crash Bandicoot, el 3, el Warped. Pero les voy a traer lo que vendría siendo el 1 y el 2, porque bueno, la verdad es que son unos juegazos. Y en lo personal a mí me gustan y yo encantado de traerlo, la verdad. Ya no nos persigue, no vale, ya no nos persigue, por lo cual está bastante bien, vamos a continuar. Aquí tenemos a este güey, no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero vale. Vamos a activar las TNTs. Acuérdense que los nitros son los que explotan al contacto, así que evítenlos, realmente no quiero que exploten güeyes, no me hago responsable. Vale, no sé, no me acuerdo qué pedo aquí. ¿Qué es esto? ¡Uy! Me espantó, güey. Era un güey, ¿no? Un hombre. ¿Por qué no puedo hacer el bonus? Vale, creo que no puedo hacer el bonus. Por acá no hay nada, ¿no? ¿Verdad? ¡Cálmese, güey! A mí no me espanta. Y quítese y bailele. Y chúpela, cabrón. ¡Ay! Vale, aguas con el nitro. Vale. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, diría Auronplay. Ah, mira, acá está el bonus clip. Ah, vale, perfecto. Yo pensaba que era el de atrás. No recuerdo entonces qué pedo con el de atrás. Ahí pueden ver cómo, pues, todo lo que tenemos que recorrer y lo que tenemos que agarrar. De preferencia hay que agarrar todo hasta el momento. Al parecer llevamos todas las cajitas, así que... Vale, pues nada, vamos a intentarlo, ¿no? Sí, vale, perfectísimo. Ojo, aquí tenemos que utilizar esta para llegar acá. Agarramos esta, bueno, la vida. Esta ya bajamos a romper las que nos faltan. Está bastante bien. ¿Cómo se? No recordaba eso, pero vale, se ve bastante cagado. Me encanta este juego, en serio, te lo digo, de verdad, lo amo. Lo amodoro, chavo. Y es que vean, el mapa es bastante chido. Hay lava, hay huesos de dinosaurio. Es una selva, es que Dios, es un juegazo. Tienen que admitirlo. ¡Cálmese, güey! A mí no me espante. A mí no me está espantando, güey. ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Por favor, que nos salga. Es que no me lo puedo creer, vale. ¿Podemos hacerlo? ¡Ah, mira, bien! Conseguimos agarrarla de arriba, no, no la perdimos. Igual, creo que no la perdíamos con el salto este. Pero vale, al parecer vamos a perder unas cuantas moneditas. No, al parecer no. No, es que no son monedas, son manzanas. Perdón que me confundo con el Super Mario, que estos días lo he estado jugando bastante. Por cierto, a lo mejor a estas alturas tú ya viste el episodio 7 o 8, no sé en cuál vaya, de Super Mario 64. Pero bueno, quiero comentarte que actualmente ya tengo grabado hasta el episodio 15. Tenemos ya casi 60 estrellas, debo decirte también, un gran spoiler. Ya sabes que me gusta... ¡No! Hacer spoiler. Y bueno, pues también no se lo pierdan. ¡No! Por favor. ¡Oh! Y olvidaba que girando podías quitar esas madres. ¡No! ¡Ay! Bueno, al menos no perdí nada. Teníamos al güey este, al... No me acuerdo cómo se llama. ¡Ay! ¡Mira esa gema, papu! ¡Mira esa gema! Vale, perfectísimo. Más que perfectísimo. Estamos a nada de completar el primer mundo, minuto 24, el cual está bastante bien. Te recuerdo que si te gusta este video puedes dejarle tu like. Me ayudarías bastante, estaría bastante, bastante chingón. LOL, ¿este tiene dos gemas? ¿En serio? No recuerdo por qué es eso. Y bueno, pues en serio, me vendría bastante bien un like. Si es que te está gustando, pues agradecería bastante que le dejaras tu like. Vamos ahora sí a lo que vendría siendo... Pues el último nivel, que otra vez es con la hermana de Crash, güey. No me acuerdo de su nombre, en serio, pero vale. No pasa nada, no pasa nada. No es muy relevante, la verdad. Necesito tomar agua, esperen. Les juro que... que es bastante molesto después de un rato estar hablando tanto. Se reseca mucho la garganta, ya me duele, güey, pero... Pero es que tengo la necesidad de subir este video. Bueno, de hacerlo. Vamos a reanudar. Y nada, vamos a... Ah, es con el A, vale. Yo decía, ¿qué pedo? No avanza. Vale, vamos a intentar conseguir igual todas las cajas. Ahí se me ha ido un poco la olla y me apendejé. Pero vale, no siempre será así. Ah, jalea. Esas piruetas no las hace ni Obama, güey. Mira eso. ¡Ájale, güey! ¡Y ándele, güey! ¡Y bailele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espera!
¿Habían unas cajas ahí arriba o me equivoco? Vale, no hay que prestarle importancia, aguas con este güey. Que acuérdense que las lanchitas se nos atraviesan y si chocamos, pues vale gorro todo. YOLO. Ahí agarramos el checkpoint un poquito, pues mal todo. ¡No, güey! Es que no me lo puedo creer, en serio. Vale, menos mal estaba el checkpoint ahí cerca. Ya Blosser deja de estar. Ah, ya va a tomar por culo, ya las voy a dejar. ¡Ájale, güey! ¿Dejé el checkpoint, en serio? Si era un checkpoint, ¿no? Bueno, me pareció haber visto el checkpoint. Ya lo veré en el video. No, me quería trolear, ¿vieron? Se puso justo donde estaba la rampa para saltar. Y yo iba con toda la intención del mundo de saltar. ¡Ojo! ¿Quién sabe qué hice ahí, güey? Pero vale. Vale, ahí se me ha ido un poquito la olla. Es complicado, ¿eh? En serio se los digo. Con el mando del Xbox es bastante complicado. Es que no me lo creo. Vale, no pasa nada. Regresamos aquí. A ver si podemos ahora sí agarrar las cajas. Vale, dejo una porque soy idiota. Vale, ahí damos el giro hacia atrás. No era checkpoint, a lo que veo. Así que no hay ningún problema. Aquí agarramos el cristal. Y por aquí más o menos chocamos. Bueno, un poquito más adelante. Es que en serio está atascadísimo de bombas. Es imposible pasar por ahí. O sea, es que vean esto. Justo donde salto se ponen todas las bombas. Es imposible, es imposible. 16 vidas, en serio. Yo recuerdo que la mayor cantidad de vidas que llegué a recolectar con mis padres, sí, fue 99 vidas. No manches, qué buenos tiempos. ¿Por qué no se puede regresar el tiempo? Créanme que si yo pudiera regresar el tiempo, lo haría. No precisamente para remediar los errores o todo ese pedo, sino pues para pasar ese tiempo con mis padres, que la verdad era bastante grato para mí. Ahí sí dejé el checkpoint, que a lo mejor ustedes también quisieran hacer. Y tampoco estoy diciendo que no haya pasado tiempo con mis padres. La verdad es que toda mi infancia me la pasé con ellos y todo ese pedo, güey. Y fue muy bonito, la verdad. Yo tuve una bonita infancia en cuanto a lo que vendría siendo con mis padres. Maldita sea esas bombas. Pero bueno, de todos modos, me gustaría pues regresar a esos tiempos, de todos modos, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, yo supongo que a ustedes también les gustaría, ¿no? ¿A quién no le gustaría regresar un poquito el tiempo? Cuando ya está uno viejo, por así decirlo. No estoy tan viejo realmente, no vayan a creer que estoy anciano casi. Pero no sé, no es lo mismo tener 21 a tener 15, obviamente. ¡Disfruten su niñez, chavos! Y vale, ay, perfecto, ya agarramos el checkpoint sin pedos. Estas bombas ya no me van a trolear, al menos ya no va a ser tan fácil. Una me la puedes hacer, pero dos, lo dudo, la DVD, chavos. Ahí paso con calma porque, pues ya saben que... ¡Coché! ¡No! ¡Oh, lol! Sentí que chocaba. Vale, obviamente no vamos a agarrar todas las cajas. Pero hicimos el intento, ¿vale? Ahí estamos. Supongo yo que ya vamos contra Tiny en el Coliseo de Roma. Está bastante bien. Necesito tomar agua nuevamente. Es gracioso porque acabo de tomar agua. Y ya no quiero salir, pero vale. Tengo que salir por más agua. Ahí está Tiny, güey. ¿Están listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Pues nada, vamos por Tiny Tiger. Vamos a ver qué dicen. Crash, Coco... Robar cristales bonitos. Tiny recuperar en arena de gladiadores. Habla bien cagado. Sí, ya me lo dijo. Es Coco el nombre de la hermana de Crash. Ahí está Cortex, el desgraciado de Cortex. Y ahí está Tiny. Y es que véanlo, es fuertísimo. Se ve que va al gimnasio. Aproximadamente carga unas 20 libras. Del lado derecho, con calzón verde, Tiny. No recuerdo cómo... ¿Es en serio, güey? No me lo puedo creer, me aplastó la primera, güey. No recuerdo qué tenemos que hacer. Ah, vale, perfecto. Era bastante easy peasy tu jefa en motociclista. Ahora tenemos que... ¡Exacto, güey! Tenemos que esquivar leones, güey, y darles en su pinche madre en dado caso de que se te avienten.
Así que pues nada, hay que tener cuidado con Tiny porque ya se pone más loquito. Relaja tu pinche raja, hijo. Vale, me parece que son 3 golpes. ¡Uy! ¿En serio? Pero si estoy girando, ¿por qué me comió ese puto león? ¡Me ha comido el león, tío! Vale, vale, no pasa nada. Ahí está el primero. ¡Y ándele, güey! No se sienta tan chingón. ¡Lol, lol, 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 lol! Pura pinche derrapada. Mira, ándele, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! Por jugarle al chingón. Es que eso me pasa por jugarle al chingón, en serio. Cámara Tiny, déjate caer. Si tú crees que traes con qué. Para los trompos a las cuerdas y la vida es para aprender. A ver si ahorita no me salta el copyright ya que canto igualito que el babo. Ok, no. Ah, recuerdo que podíamos hacer salto grande así. Ah, vale, vale. Vale, eso me vino ahorita a la mente. Recordé muy vagamente y vale. Perfecto, nos va a servir más adelante. Ándele, güey. ¡Ándele, güey! No, güey, por favor, no me coman, pinches leones, no sean cabrones. Vale, creo que Tiny está muerto. Bueno, en teoría todavía no está muerto, pero... Dicen que no es bueno cantar victoria antes de tiempo, pero es que estaba muerto prácticamente. Vean, ya tenemos el doble salto, me parece. ¿Sí es el doble salto? No, super plancha. Para una super plancha más potente, pulsa X para saltar y luego pulsa círculo en el punto más alto. O sea, ¿cómo? Pero no me dejó agarrarlo, ¿qué pedo? Oh, no lo teníamos que agarrar, ¿o sí? ¿Qué dice? Bien hecho. Gracias. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Es que lo sé, soy chingón. Dentro de esta máquina, el del tiempo, y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta de la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. Vale, muchas gracias. Mascarita sagrada, la verdad, no sé cómo te llamas, pero vale, perfectísimo. Hemos conseguido derrotar a Tiny, el primer mundo. Ahí está la super plancha, ya no solamente es así. Bueno, ya no solamente da el planchazo, ahora da una super plancha. Y pues nada, vamos al siguiente mundo. ¿Qué se trata? ¡Ay, este güey me cagaba! Vale, no pasa nada, vamos a hacerlo porque somos bien chingones. Sé que podemos hacerlo. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué tienes que estar incordiando siempre? Oh, ¿qué? ¿Por dónde iba? Oh, Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos, pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Por favor, pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. Sus esbirros, güey. O sea, son tus esbirros, tío. Está muy cagado ese Cortex, pero la verdad es que es bastante fuerte. No hay que subestimarlo. Y vale, pues nada, vamos a aventarnos este mapita. Espero que les esté gustando de verdad. Ya se los comenté y se los vuelvo a comentar. Espero que si te está gustando le dejes un gran like a este video, lo compartas con tus amigos. Y pues nada, este se supone que con la pinche super plancha debería de poderse, ¿no? Vale, vean eso, es que Crash es bien chingón, es bien fuerte, la verdad. Yo iba al gimnasio con él. ¡Juberga! O algo así dice, no sé cómo diga. ¡Lololol, el mago! ¡No, güey! Lo acabo de conseguir. Pero tú serás cabrón. ¿En serio me lo quitas? ¡Me lo has quitado, tío! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Que no panda el cúnico. ¡Ándale! Esas son planchas, güey. Vale, ahí aventé unas cuantas. Aquí está el checkpoint, lo cual está bastante bien. Creo yo, está bastante bien. ¡Uy! Vale, perfecto, ahí conseguimos darle. Yo pensé que me mataban, ¿eh? Dije, madres, ya la he cagado, tío. Vale, si latinas Blosser estaría bien chingón, ¿en serio? Es que, qué asco me doy, en serio. Vale, hay que intentar conseguir todas las cajitas. Hay que darnos prisa con estas. Ni pedo, tenemos que romper esa con tal de agarrar esa madre. Pero vale, no está nada mal. Conseguimos coger una vida.
Después de todo, pues, estuvo bastante bien. ¿Cuántas tenemos? ¡16! ¡What! ¡Qué buen pedo! ¿Cuántas cajitas llevamos? 45 de 100. Vamos a intentar conseguir todas. ¡Quítese, güey! ¡Puto mago! ¡No me la vas a aplicar esta vez! ¡Sáquese, güey! ¡Pinche gallina, ven acá, desgraciada! ¡No, no, no, no! ¡Cálmate, pinche cabra asquerosa! O sea, me querías embestir. ¿Qué te sientes? ¡Pinche cocoat! Vale, 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 perfecto. Nos faltan, se podría decir que 50. Con esta nos faltan 50, ¿no? ¿What? 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 ¡Uy! ¡Lol! Sentí que me caía. Cámara, güey, ¿te sientes muy chingona? ¡Arre, pues! Vale, conseguimos otra vida, lo cual no está nada mal. ¡No, güey! ¡Pinche mago! ¿En serio se la están mamando los magos? Esas son planchas y no mamadas. 18 vidotas. Nada mal, nada mal. ¡Uy! ¡No, güey! ¡Me ha besado, tío! ¡Se convierte en un príncipe, coño! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo hemos hecho ahí! Pero vale, no pasa nada. Hemos perdido la vida que acabábamos de conseguir. ¿Por qué, Dios? La vida es tan injusta conmigo. Vale, aquí está el bonus. ¡El bonus! Así que vamos a hacer el bonus. Supongo yo que aquí conseguimos unas cuantas viditas, ¿no? Estaría bastante bien, creo yo. Vale, ahí te muestra lo que vendría siendo el recorrido. Y todo lo que tenemos que agarrar va a estar un poco complicado. Pero no pasa nada. Vale, ahí estamos. Esa no se puede aplastar, supongo, ¿no? Aquí son 18, lo que... A ver, espera, espera, relaja tu raja. ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? Ah, mira, nada más. ¡No! ¡Ah, qué rabia! Dejamos uno abajo. Ni pedo, nos va a faltar una. Bueno, una en lo que vendría siendo el bonus. No sé si dejemos alguna más adelante o a lo mejor ya hasta dejamos alguna por ahí escondida. Vale, va a ser vida, ¿no? Tiene que ser vida. No, no va a alcanzar a la vida, güey. Pero vale, estamos a 9 manzanitas de otra vida, por lo cual no está nada mal. Ándele, güey. Quítese y bailele. ¿Cuántas? 86. ¡Lol! Ah... Vale, no pasa nada, no pasa nada, que no panda el cúnico. Pero, ¿qué pedo con el bonus? ¿Lo tenemos que volver a hacer o ya no? Sí, al parecer sí. Vale, pues... Ah, no, ya no, güey. Yo pensé que sí podíamos hacerlo nuevamente. Güey, es que es en serio. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos muchas vidas, tenemos muchas vidas. Somos más chingones que un gato. O sea, tenemos más vidas que un gato. ¿Pueden creer eso? Quítate, perra. Por tu pinche culpa, estoy perdiendo el tiempo. Vale, ahí le damos. ¡Qué buen brinco, Crash! Vale, esperamos. ¿Pero qué? ¿Es en serio? Esos monitos siempre me sacaban de onda. Bueno, o sea, no precisamente esos, sino los monitos que sacaban en Crash. Si se dan cuenta todos los monos... ¡Oh, vida! Si se dan cuenta todos los monos que sacaban así en Crash, pues tenían los ojos así como que muy grandes, saltones y completamente blancos. Daba miedito, güey. ¡Cállese! Ya me hartaron, güeyes. Ya me hartaron. Ándele, güey. Ahí está el primer cristal. El primer cristal, el... Pues, se podría decir que sí, el primer cristal de lo que vendría siendo este mundo. Vale, en efecto, solamente nos dejamos una que fue la del pinche bonus. Ay, qué mala suerte la nuestra. Pero bueno, no pasa nada, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Vamos a por el siguiente. Por favor, Crash, date prisa. Ay... Le puse pausa sin querer, chavos. Turun, turun, turun.
Ah, mira, aquí hay dos gemillas, una gris y una verde, no sé en qué consista, no me acuerdo, pero bueno, ya más adelante veremos. ¿No dice nada ahora? No, ahora no dice nada. Ah, es donde saltamos sobre estas madres, ¿no? Sí, a fuerzas. Ah, esta me gustaba, estas me gustaban, vale, vale, perfecto. ¡Quítese, güey! Vamos a intentar agarrar otra vez todas las cajitas. Aguas con este man, ¿eh? ¿Y aquí qué pedo? ¿Tengo que dejar apretado el botón? Ah, no, 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 no es necesario. Como en el Super Mario. ¡Quítese, güey! Ahí está el checkpoint. Lo mandamos a volar. ¡Uy, oh, lol! Sí le llegó el golpe de la super plancha. Ahí está otra vida. ¡Ándale! Esas 18 vidotas no las tiene ni Obama, güey. Los Illuminati tampoco. ¡Lol! Y aparte se cayó el pobrecito chango, güey. Vale, ahí lo hemos hecho bastante bien. Porque estuve a nada de caer, deben de saberlo. Y pues nada, vamos a seguir. A continuar. Vale, vamos a agarrar esta caja. Que ahí nos viene el pinche alacrán. ¡El ilecrán, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! Giré antes. Quítese, güey. Vale, ahí si me callo un ratito es porque estoy bastante concentrado. Vale, vamos a hacer el bonus, ahí conseguimos el cristal, lo cual está bastante bien, creo yo. Vamos a ver qué tal, qué tan duro está este bonus. Ah, ¿en serio? Vale, conseguimos vida. Taran, tan, tararán, tararán, tan, tan, tan. Qué bueno que le dimos a esa madre. Y así no vamos a dejar todas estas. Es que fue de cagada, en serio, se los digo. Así de huevos, fue de cagada. Y vale, pues fueron 20 de 20 cajitas, lo cual está bastante bien. Ahí van 56 para 96, pues simplemente nos faltan 40 cajas. ¡A huevos! ¡Hice contar, güey! Para que vea que así fue la escuela, putos. Vale, vamos a agarrar todas estas. Ya que nos vienen bastante bien para lo que vendrían siendo las vidas. Nos faltan pocas cajas realmente. Espero no caerme o algo así, yo qué sé. No, 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 cálmate, cálmate. Tranquilo, viejo, por favor. Uy, sentí que me caía, Me voy a morir, me voy a morir, güey. Es que lo sabía. Ay, no mames. Triste, mira mis ojitos, qué bonitos. Ay, lol, me espanté. Pensé que iba a explotar. Vida, 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 vida. Ahí está, recuperamos la vida que perdimos. ¡Quítese, güey! Vale, estamos muy cerca de llegar, supongo. Ah, mira, qué bueno que hice el salto grande para darme cuenta que había una aquí. Pues al parecer llegamos. Aquí vamos a explotar las nitro y todo ese pedo. Y nos faltan tres. Que supongo yo que aquí están. Perfectísimo. Es que no pudimos haberlo hecho tan... O sea, tan chingonamente chingón como lo hicimos. Nada más falta llegar sin lastimarme. Ahí está la gema. Y pues nada, nivel concluido de, pues de este mundo, del segundo mundo. ¿Cómo se llamaba este güey? No me acuerdo. El primero era Tiny, pero este güey no me acuerdo cómo se llama. ¡Ah, jalea! Mira ese baile, mira ese baile. Es que baila bien Patriotix. Tun, 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 tun.
Este me gusta y me gusta mucho, de verdad que me gusta mucho. Así que bueno, vamos a hacerlo. Todo un rockerote este pinche Crash, ¿eh? Ájale. Intentaremos conseguir todas las cajas, pero la verdad no prometo nada. ¡Ájale! ¡Aguas con la tira, güey! ¡Ah! Andan sacando para el desayuno. Hasta parecen policías de México, güey. ¡De México, güey! ¡Tequila! ¡Quítate, por favor! ¿En serio? ¡Ah, sí, las agarré! Mira, soy bien chingón. Van 10 de 13, nos quedan 3. Vale, ya están las 13, lo cual está de poca madre, dirían acá. Así que vale, no... ¡Ah! Voy en tercero, güey, necesitamos darnos prisa. Creo que no lo conseguí, llegamos en segundo. Pero vale, no pasa nada, ahí está la gema. Segundo lugar. Ah, pero necesitamos llegar en primero para el cristal, ¿no? Vale, no pasa nada, tenemos la gema, vamos a intentarlo nuevamente. Tan, 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 tan. Sí, es que necesitamos la gema, el cristal, perdón, para... No, terminar en primer lugar para que nos den el cristal. Lo olvidaba, es que en serio, no me lo puedo creer. Vamos allá nuevamente, es en serio. Písale, Blosser. Písele, güey. ¡Yahua! Ahora sí vamos con todo menos con miedo. Vamos a ver si podemos llegar en primer lugar. Y al mismo tiempo conseguir todas las cajas. A ver si se puede. Yo sé que se puede. ¡Ah, qué rabia! Salí. ¡Y me sacas, cabrón, tío! ¿En serio? No me la van a hacer. ¿En serio que no me la van a hacer? Güey, es que qué asco. ¡Ah, las agarramos! Muy bien. Necesitamos el primer lugar, sí o sí, a como dé lugar. Así que vamos a intentar rebasar a estos güeyes. ¡Uy! Es que ¿por qué me sacan? No me lo creo, güey. No, ¿por qué? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Y aparte me voy para abajo, es impresionante, güey. Vale, yo creo que vamos a intentarlo nuevamente. Necesitamos los cristales. Necesitamos llegar en primer lugar, obviamente. Y es forzoso, güey. O sea, es forzoso, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Ahora ya me dio sueñito, chavo. Pero tenemos que pasar esta madre, güey. Vale, ya tengo la gema, así que me voy a concentrar simplemente en llegar en primer lugar. Las cajas no me importan. Así que vamos a intentar llegar lo más rápido posible. Y recortar lo que vendrán siendo las vueltas. ¡No, güey! ¡Ah, qué güey soy! Vale, gracias ahí por el empujoncito. Muchas gracias, qué amable es usted. ¡Oh, mira esa vida! 23 vidotas, papu. Pero quinto lugar. Es que el quinto lugar no me ayuda para nada. Quítate, por favor. Quítate. Cortamos por aquí. ¡Ah, pero sí le alcancé a pegar! Vale, a ver si puedo alcanzarlos al menos para llegar en primero. ¡Es que tengo que llegar en primero! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! Otra vez cuarto. Vale, vale. Ahora sí vamos a intentarlo. Esta es la definitiva. Tenemos que llegar. ¿Pero por qué vamos tan lento? ¡Ah, ya veo! Vamos frenando sin querer. ¡Qué mal pedo! La verdad, la DVD. Al parecer vamos a llegar... Ahora sí, muy, muy atrás. No pensé que frenara con el... Bueno, en este caso con el X de mi mando.
Y lo iba apretando, güey. O sea, es que Blosser... ¿Estás bromeando, güey? You are fucking kidding me. Aguas con la tira, aguas con la tira. Y es que le doy el empujón, pero ¿por qué? ¡Ah, qué rabia! Vale, pues no hemos podido, realmente se nos ha complicado bastante. Así que, creo que vamos a pasar al nivel 9. Creo. Es que creo, güey, porque no estoy seguro. Creo que necesitamos todos los cristales para poder pelear contra el último. Miren, el faraón Cortex. Hay que tener cuidado con esas pinches víboras. Creo que por aquí habían trampas, así que hay que tener cuidado, hay que estar atentos. Tun, tururun. Vale. Es que soy idiota, ¿vale? Pero no pasa nada. Así era la demostración. Lo que no se tiene que hacer. Ahora les voy a enseñar lo que sí se tiene que hacer. Así que ojo. Presten mucha atención. Mente alerta y receptiva. Eso es lo que no se debe de hacer otra vez. Puta madre. ¿What? Qué mal pedo. Ya perdimos bastantes vidas aquí. Supongo yo que es este... Este salto, porque de otra forma nos caemos, güey. Uy, hay que tener cuidado con ese cocolilo, güey. ¡Coco! ¡Coco! Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, tío, lo estamos haciendo muy bien. ¡Uy! ¡Es aceite! ¡Ah, loco! No me acordaba de eso. Vale, no pasa nada. Que no pande el cuni. Ahí está la vida número 22, que ya la hemos recuperado. ¿Es en serio? Creo que hoy es hoy no es nuestro día de suerte, vaya. Es porque es un video especial, ¿verdad, güey? Es por eso que me estás troleando, mi pinche vida, güey. No me quiere. Ay, cabrón, siempre me tiene que salir algo mal. ¿Y aquí me caigo? No, qué bueno, güey. Es que hay que tener cuidado con el pinche aceite. Y vale, ahí vuelo otra vez las manzanas. LOL, patina bien cagado. ¿Esas madres son las que se caían? Ah, vale, perfecto. Hemos pasado sin ningún tipo de problema. Son 95 cajas, son un montón. Esta se cae, ¿no? Ah, solo se caen las de los escarabajos, ¿no? Sí, 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 vale, vale. No, no, espera, espera, espera. Shh, shh, cálmate, tranquilo, viejo. El bonus, güey. O sea, ¿no pensabas hacer el bonus? Abre los ojos, güey. O sea, abre los ojos, tío. Open the eyes, my friend. Vale, vamos a activar las TNT. No, 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 no. Uy. Con una que se active es más que suficiente, creo yo. ¿Sí, no? Ah, vale, perfectísimo. ¡Perfectísimo! ¡No, no, no! ¡Ay! No recuerdo qué pedo ahí, pero... ¡Ay! Era el pinche salto doble, güey. ¿Pero por qué? Creo que pasando a este güey al siguiente boss, por así decirlo, nos dan el salto doble. ¿What? What the fuck? No, es que no me lo puedo creer, ¿es en serio? No me puedo dar ese pinche lujo, ¿sabes? Vamos a aventarnos. Vamos a suicidarnos, papu. Vamos a calmarnos. A ver, primero vamos a suicidarnos. Vamos a calmarnos.
vamos a relajarnos y luego vamos a intentarlo, ¿vale? Porque esa vida tiene que ser nuestra. Sí o sí. Aparte, pues, nos sirve para lo de las cajas. Necesitamos todas las cajas. ¡Pum, bitch! Ahí estamos. Es que somos bien chingones. Teníamos que intentarlo. Aquí están las dos cajas que faltan. ¿Es en serio? Vale, 19 cajas. Ahí vamos a tener dos vidas. Dos vidas y prácticamente como a 30, no, como a 40 monedas. No, yo dale duro con las monedas. Como a unas 40, 43 para ser exacto. Manzanitas para otra vida, lo cual pues creo que está bastante bien. Vamos a activar esta madre. A ver si no nos caemos, porque ya saben que soy medio güey. Vale, vamos a... ¡Ay! ¡Sentí frío, tío! O sea, literalmente sí, sentí feo, sentí frío. Putos changos, déjenme en paz. ¿No le podemos hacer nada? Pero yo quiero pegarle, güey. Soy un desgraciado y me gusta el maltrato animal. Ándele, desgraciado. Ay, no me lo puedo creer. Mi ojo, güey. Qué pedo con mi ojo. Dos babes, ¿es en serio? Vale, no pasa nada. Neo. Puras neos, güey. El bonus supongo yo que ya no lo podemos hacer. Así que vale, no pasa nada. Vamos a continuar. Ahora sí lo hemos hecho bien. Puto chango, ¿cómo es que le haces para pasarte de lado a lado? Vamos a esperar. No. Vamos a esperar a que baje la otra. No quiero pedos. ¿Pero qué? ¡Sí estoy girando! ¡No me lo creo! No me lo creo, en serio. No me lo creo. ¿What? ¿Pero por qué pisaste ahí, Crash? Vale, no pasa nada. Creo que fue error mío. Vamos a intentarlo. Tenemos que poder. Ahora sí, güey. Ahora sí. Ya tenemos a este vato, así que no peligramos realmente. Ahí está otra vida, la vida número 21. Tendríamos ya como 700 vidas, pero hemos perdido muchas. ¡Lol! ¿Y este tío cómo se hace o qué pedo? ¡Así se hace! ¡Ándele y vámonos! Nos faltan 40. ¡Ay, güey! Checkpoint. Vale, aquí se divide en dos, lo cual creo que tendremos que ir por ambos lados. Vamos a ver dónde termina esta madre. Aguas con el aceite. No me lo creo, güey. Vale, vamos. Ah, mira, acá hay una gema o algo así, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? ¿What? ¿Y cómo llegamos allá? Si no es con ese salto. Ahí está. Vale, a ver, vamos a intentar llegar otra vez. ¿Pero qué pedo, güey? A ver, vale, ¿sabes qué? No voy a perder tantas vidas por una simple cajita. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, chavo. Chabelardo. Don't worry. Be happy. Ahí sí lo hemos hecho bien. No sabía que... Bueno, no sabía que era con un cierto tiempo que se abría esa mamada. Así que pues nada, vamos a esperar esta chingadera otra vez. Vamos a aplastarla. ¡Ay, güey! Sentí que caía. Hay que tener cuidado aquí, al parecer van a haber trampas. ¡Ay, no!
No puede ser, y otra vez hasta acá. Vale, no pasa nada, no pasa nada, que no panda el cúnico. Ahí está otra vida, papi. Ahí está otra vida, 17 vidas. ¡No! ¿Por qué? Dios, Arceus todopoderoso. ¿Qué traes contra mí el día de hoy? No me quieres, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué carajos me pasas tú a mí, tío? Vale, ahí conseguimos más moneditas. Ahora sí lo hicimos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! A ver, tranquilízate, relaja la raja, Crash. Ok, ok, ok. Ya me estoy encabronando, ¿sabes? No me hagas enojar, Crash, porque si tú y yo éramos buenos amigos, ¿por qué me estás haciendo encabronar? A ver, ¿qué te sientes, güey? ¿Qué te sientes? Y cálmese, no me conteste. ¡Uy! ¡Uy! El pedo aquí va a ser las trampas. Vale, lo intentamos bien. Creo que lo hicimos bien, vale. Me sudó un poquito la pantufla, pero ahí estamos. Aquí hay un checkpoint, lo cual está bastante bien. Es grato, gratificante para mí saber que ya tenemos un nuevo checkpoint más cercano. ¡No, güey! ¡Ya habíamos pasado! ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia, güey! ¡No, no, 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 no! Me estoy dejando esto, güey. ¿Cómo puedo dejarme tantas monedas? ¡Ay, ya dale duro con las pinches monedas! Ah, eso me pasa por pendejo. Vale, aquí subimos una vida más, ¿no? Supongo. Y acá hay cajas, lo cual está bastante bien. Vale, perfecto. ¡No, güey! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, en serio! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Pero qué carajo me está pasando el día de hoy. Está complicadito esto. Esto está muy complicadito. Vean esto. ¡Uy, me cagué! ¿En serio? Literalmente me cagué. Pásenme un pañal, por favor. ¡Pásenme un pañal! Ahí me volví a cagar. Vale. ¡Ay, cabrón! ¡Qué difícil fue esto! La DVD. ¡No! 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 ¿Por qué, güey? ¿Pero por qué carajos me pasa esto a mí? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! Vale, me ha regresado hasta San Juan de la chingada. Si no saben dónde queda San Juan de la chingada, búsquenlo en Google Maps. Si agarré la caja, no, es que no la agarré, güey. ¡No, no, 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 no! Vale, ahí está. No agarramos esa, así que nos esperamos tantito. ¡Tantito! ¡Dije tantito, güey! ¡No mames! Vale, ahora sí. Ponte trucha, Nemo. ¡Ándele, güey! ¡Quítese! Aquí es pasar corriendo, así, chingue su madre, al estilo bien YOLO. YOLO XD, jajate, la vida es un riesgo. Por favor, dime que podemos hacerlo. ¡Ay, gracias, Dios Arceus todopoderoso, creador del cielo y del infierno! ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a decir que me faltaron tantas? ¿Dónde dejé tantas, güey? No me lo puedo creer. No me puedo creer que hayamos dejado tantísimas cajas, en serio. Pero vale, no pasa nada. Son cosas de la vida. Son las cosas de la vida, güey. Esta
Obviamente me encanta porque también es con Coco y también es de montarse en el pinche leoncito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, colegas? Soy Dingodil. Uka Uka y Cortex me pidieron que les llevase los cristales en la edad de hielo. ¡Dadme la mercancía y abacare al ala si no crees que os caliente! ¡Lol! Sí, vato, ya voy, espérate tantito, güey. Sí, 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 se llama Dingo, pero no es Dingo Dile, es Dingo Dial. ¿Cómo que Dingo Dile, por Dios? ¡España, España te ataca! Vale, no pasa nada, aprende algo, dinero. Vamos a intentar agarrar así las cajas, por favor, dime que puedo. ¡Ay, güey, no vi eso! ¡Lul! Alcancé, se los juro, a brincar por inercia. Porque vi el hoyo y... no sé, mi dedo me dijo, ¿sabes qué? Le voy a apretar, si tú no me indicas que le apriete, yo le voy a apretar. Porque, o sea, yo me mando solo y se apretó, güey. Solo así me pude salvar y vean, aquí me muero. Uy, no, vale, vida, vida. Al fin ya dejamos como una o dos, vale, ahí se me fue otra. Este está un poquito más complicado, ojo. ¡Vidas! ¡Ay, eran dos vidas y juntas, güey! Vale, no pasa nada, acá está el checkpoint. Lo cual está bastante bien. Supongo yo que tendremos que... pues seguir avanzándole, chavos. Necesitamos vidas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, güey! ¡Pinche león baboso, güey! Vale, vale, desde el checkpoint. Ese dragón hace como zigzag. Así que hay que tener cuidado. ¡Cuidado, cuidado! Ese también hace zigzag. Ese también... ¡todos ahora hacen zigzag! ¿Pero qué carajos? ¿Es moda o qué pedo? Vale, ahí dejé otras pinches cajas. ¡Uy! No veo. No sé si sea por la... por... no sé, por los gráficos del juego. No sé si sea mi monitor, pero en serio que no se ve bien en la oscuridad. ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo ven? ¡Fue inercia nuevamente! ¡Puta madre! No sé si ustedes lo estén viendo bien, pero al menos yo en el monitor lo veo bastante oscuro y me cuesta mucho trabajo. Era aquí donde teníamos que saltar, ¿vale? ¡Uy! Ese barril con pedos lo vi. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! No sé por qué siguen avanzando esos güeyes. Yo creo que se avientan al precipicio, ¿no? O algo así. 27 de 35, vale. No fue lo que esperábamos realmente, pero... ¡nos vale madres, güey! ¡Tenemos el cristal! ¿Qué pasa, Daisy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavala? ¡Eh, homie! Vale, pues sí, en efecto. Nos falta un pinche cristal para poder enfrentarnos a Dingo Dial. Y yo sé cuál es. O sea, tú sabes, yo sé, todo mundo sabe... ¿qué cristal nos falta? Así que vale, no pasa nada. Vamos a intentar llegar en primer lugar. Vale, empezamos un poco lentos. No sé por qué carajos, pero vale. Ahí entramos al sexto. Vamos a ir recortando. ¿En serio no agarré esa madre? Eso es una gran clave para llegar en primero. Bueno, eso y no chocar. Que obviamente para mí es imposible, ya saben cómo manejo. Qué bueno que no tengo licencia, porque si la tuviera, Dios mío, yo creo que... una de dos. Ya me hubiera accidentado y a lo mejor ya hasta me hubiera muerto. O yo ya hubiera matado a varias personas, porque de plano valgo madres manejando. Por favor, dime que... llegamos en primero. ¡No, güey! ¡Ah! ¡Me ha sacado! Estábamos a nada de llegar en primero, güey. Ah, qué rabia, en serio. Qué pinche rabia. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentarlo por última vez. No quiero que se haga tampoco tan larguísimo este video. O sea, no sé, una hora 20 minutos por mucho. Así que, pues bueno, va a una hora 10 minutos. Creo que está bien. Vamos a intentarlo, por favor. Al menos hay que eliminar a Dingo Dial. Vale, ahí salimos bien. Sexto. Quinto. LOL. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto se oye más chingón.
¡No, güey! ¡Ah! Vale, perfecto. Estamos en tercero nuevamente. No pasa nada. Que no panda el Kuni. Somos bien chingones. Ahí hasta me trabé porque somos bien chingones y tenemos que llegar en primero. Sí o sí. Aquí llegamos a segundo. En teoría, tenemos que pasar a segundo. Y solamente nos queda por vencer aquel chabelardo. Que obviamente va a ser bastante easy peasy tu jefa en motociclisi. Vean eso. Vean ese primer lugar, papus. No me lo creo. No me lo creo si no llego. ¡Ay, qué bueno! ¡Cristal! Es que tenemos un cristal. Y bueno, pues ahí está Dingodile. Tenemos que enfrentarlo. Así que creo que va a ser una buena manera de despedir el episodio terminando con Dingodile. Pero no recuerdo. Creo que avienta unas ondas de veneno o algo así. Tenemos que evitarlas. A ver qué dice. Bueno, ya es suficiente. Esos cristales son míos. Bueno, pues entonces tienes que vencerme. Pinche chamaco. Oh, mira un pingüino, güey. ¡Qué bonito! Oye, no, cálmate, no le apuntes. ¡Vamos de fiesta! ¿Qué pedo con ese Dingodile, güey? No recuerdo qué tenemos que hacer. Tenemos que ir corriendo, ¿no? ¡Órale, puto! ¡In the fucking face, güey! Vale, perfecto. Primer golpe. Son tres, como, pues, obviamente, como con Dingodile. Ahora, no, 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 ahora es para el otro lado. Ahora es para el otro lado. Cuidado, saltando, saltando, saltando sin parar. ¡Ay, qué rabia! Así me dio, güey. Vale, no pasa nada. Empiézale, Dingo, empiézale, porque esto se está acabando. Esto se está acabando, fue un gran video, al menos a mí me encantó, espero yo que a ustedes les esté gustando igual que a mí. Y pues nada, ¡uy, lol! ¡Loco, loco, loco, tranquilo, viejo! ¡Pinche Dingo, tú sí estás cabrón, hijo! ¡Órale, puto! ¡Órale, putito! Que ahora es para el otro lado, ¿verdad? ¡Uy! Vale, ahí no, nos hemos hidromega cagado, güey. Como que ahora apunta más Chidori, así que hay que tener cuidado. ¡Ay! ¡Ay! Ahí le damos en su madre el segundo golpe. Son tres, como ya sabrán. Pues nada, supongo ya que otra vez para acá. ¡No, Daisy! ¡Me moviste, güey! ¡Me van a matar! Se vino a meter acá conmigo. Vale, vale, perfecto, 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 perfecto. Apúntele, mijo, apúntele, apúntele bien. Me amarraron como puerco. ¡No, güey! ¡Faltaba uno! ¡Pinche Dingo asqueroso! ¿Cómo ves, Daisy? ¿Cómo ves este puto que me está baleando, güey? Pura bala fría, como diría el buen Ferra. ¡No! ¡No, no, no! Vale, vamos a intentarlo de diferente manera. A ver. Porque si se dan cuenta, en el suelo aparece donde van a caer las bombitas estas. No hay necesidad de ir corriendo del todo, pero vale. Creo que es buena opción también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese Dingo va con todo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, güey! ¡No! Vale, perfecto, ahí está. Encontramos al fin el espacio para poder entrar a darle en su madre ese Dingodile. Ay, pero si es para el otro lado. Te la pellizcaste, Dingo. Dingo, te la pellizcaste, déjame decirte. Lo lamento bastante. Pero te la estás mega pellizcando, güey. Te la estás mega pellizcando y te la vas a...
mega hidropellizcar. No mames, Daisy, te sentaste en mi mano, güey. Quítate. ¿Cuáles madres? Me has distraído, tía. Vale, no pasa nada. Daisy no tuvo la culpa, fue culpa mía por distraerme realmente. Así que, ¡uy! ¡Uy, uy, uy! Mira eso. Ay, güey, no sé cómo no me morí si me distraje. Todo por darle un bechito a mi bebé, güey. Cálmese, puto. Fíjese a quién le dispara, ¿eh? Fíjate cómo me estás tratando, pinche dingo. No, Daisy, no, 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 no. Ahí no. ¡Ay, ay, qué pendejo! Si es para el otro lado, tío. Apúntele bien, mi dingo. Apúntele bien, papu. Aquí estoy, mira, mira. ¡Ándele! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ah, te la creíste, güey! Ya fuiste, chavo. Ya fuiste por segunda vez. ¡Ay! Ojo que viene el último y este va a estar rudo. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde es? Este es doble, este es doble, este es doble, este es doble, este es doble. ¡Ah! Me cagué, güey, en serio. Apúntele bien, mijo, apúntele bien que aquí estoy. Apúntele bien, mijo, que aquí estoy. Mira, ¿ya me viste? ¿Ya me viste o no me viste? ¿Me viste o no me viste? ¡Ay! Acá, 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 acá. Estás muerto, chavo. Estás más que muerto, ¿sabes? Ahí estamos, ahora sí que como dice Mario, here we go. Pero prepárate para lo que viene ahora. Ahora, doble salto es lo que les decía, para saltar el doble de alto, pulsa X para saltar y luego pulsa X en el punto más alto. Vale, yo tengo X, pero en el play vendría siendo lo que en mi mando vendría siendo la A, así que pues ahí estamos. Ahí estamos con el baile de la pinche victoria. Es que Crash, no podías dejar de bailar, en serio. Te la sacaste, te la sacaste. Fue un gran video, al menos a mi punto de vista. Espero yo que les haya gustado bastante porque, ¿qué creen? ¿Qué creen que este especial 13.000 suscriptores ha llegado a su fin? Espero yo que, pues, primero que nada, hayan disfrutado el video, que no se les haya hecho tan pesado, puesto que es un video bastante largo, pero espero que les haya gustado en serio tanto como a mí. Yo he disfrutado tanto hacerlo, puesto que este juego es muy bueno, es muy retro, me trae bastantes recuerdos y pues bueno, es bastante especial para mí por motivos de los cuales ya expliqué en el video y pues bueno, en parte también es especial porque es un especial 13.000 suscriptores, ¿sabes? Así que pues nada, espero yo que les haya gustado bastante este especial. No olvides dejarle tu like si fue así, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, suscríbete si es que no lo estás. Y bueno, pues nada, yo estoy muy, muy agradecido, completamente 100% agradecido con ustedes. Porque bueno, gracias a ustedes ha sido posible todo esto. Y bueno, realmente es que estoy bastante contento. Estoy bastante contento de estar otro año con ustedes. Así sean 1000, así sean 5, así sean los que sean. Pues estoy bastante agradecido con todos ustedes. Y pues nada, muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Por esos 5 likes que me dan, o por esos 20, no sé, sean pocos, sean muchos, realmente no me importa. Me encanta grabar y pues me encanta divertirlos, vaya. Espero que en serio te haya gustado, que te haya divertido y también espero que me dejes un like. Así que pues nada, por mi parte es todo, te mando un gran abrazo, un gran saludo y nos vemos hasta un próximo video. Un saludo a todos y como digo siempre, hasta la próxima.